¿Cómo se siente con estos reconocimientos que le hacen a usted y a sus compañeros? Sí, como les decía yo por el micrófono, la mera verdad es una cosa soñada, porque gracias a Dios y a ustedes esto se me hizo realidad, porque yo no soñaba con esto. Yo soñaba con esto desde mi niñez. ¿Y usted? Pues yo también es lo mismo, nada más que yo me sorprendí un poquito porque mi compañero se fue para México, ¿no? Aprendí muy poquito, pero ya viene, ya me enseñó y ya gracias a Dios aquí estamos. ¿Hace cuánto tiempo se está integrando usted a este grupo? Yo tengo 27 años trabajando con ellos, ¿no? Los argentinos somos amigos de infancia, de vecino, trabajamos la música hace 27 años. Les agradezco a ellos, a los argentinos y a todos que nos hayan dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes trabajando con ellos. ¿Todavía siguen participando ustedes en los camiones? ¿Algunas gentes tienen esa inquietud? Pues los camiones casi no tanto por mi enfermedad de la diabetes, y en el autobús no me permite. Yo sé, me siento muy agitado por el bochorno del autobús. Pues casi no, pero sí. En los eventos que nos mandan llamar estamos. ¿En dónde los pueden encontrar a ustedes? Ahí en... Bueno, yo a mí me pueden encontrar aquí en Tepilco, Estado de México. Yo mira, ahí le di a mi número a mis protagonistas. Mira aquí, da una tarjetita para que si algún día se ofrece o se les ofrece algo, ahí estamos. Ya ¿cuántos discos ya llevan ustedes grabados? Como los Jilgueros del Sur, 15, pero nomás salieron a la venta nomás, casi 10. 10. ¿Y todavía tienen ánimos para seguir participando en la música? No, claro, mientras haya otra oportunidad, pues volveremos a grabar, porque no, pues el público nos pide. Más que a veces, estamos en escasos de recursos, ya no hemos podido grabar. Gracias. Sí, ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga.